me llamo Héctor Fabio Salomón y también me llamo Douglas Salomón. Douglas es un juego, es otra manera de entender la realidad, por eso Héctor y por eso Douglas, porque la realidad no la vamos a entender nunca, jamás. El teatro no está en lo que se escribe, no está en Shakespeare, tan bellas obras de Shakespeare, pero ahí todavía no hay teatro. El teatro es físico, es cuerpo, y donde hay cuerpo hay voz, y donde hay voz hay cuerpo. Ahí comienza el teatro, en una presencia física, con unos cuerpos físicos, porque es una poética que ocurre en un intercambio con un testigo, con un espectador, y este espectador entra en un juego de pactos. Vamos a pactar que ahí ocurre algo, pero el teatro solo puede surgir con los actores. Hacer una, si no entra por aquí, una mise en scène acá. ¿Quién es usted? Un camino muy largo. La mise en scène podría venir acá con las flores. ¿Quién es verdaderamente usted? Un camino con bifurcaciones. Un camino con bifurcaciones. Una entrada. Salimos allá y acá viene. Ok. Entonces, ¿ha tenido usted niñez? Mira cómo se cree, mira su narcisismo. Se cree muy buen actor. Se está diciendo, yo soy buen actor. Acá tenemos los cuerpos con cubos. ¿Cómo imagina el futuro? ¿Conoce usted el amor? ¿Conoce el miedo, la esperanza? ¿Vio alguna vez el sol, la lluvia? Colbrot, Robert de Livy, video, tratamiento, pacientes, electrochoques, espacio clínico. ¿Sabe cómo está el día hoy? Vamos con los cubos. ¿Es que usted realmente existe? Oh.
Estoy hace 34 años en el teatro y en este largo recorrido que he visto muchísimos cuerpos caminar en escena y muchos espectadores que he visto con unas sustancias que van hacia ellos y que no es preocupante si la mitad entendió, si todos entendieron. Creo que el triunfo es que cada uno organice un propio mundo de lo que vio, porque si yo pretendo que se entienda, yo pretendo hacer verdades y ahí estaríamos en un camino muy asegurado, un camino de lógicas puestas, de calculado sobre la percepción y lo rico del arte es justamente que la percepción quede abierta y que cada espectador, cada testigo construya una historia. No hay tiempo, no hay nada. Hay trabajo, mucho trabajo. Cree que los personajes tienen vida. Averigua todo sobre ellos. No llega. Tambo. Bueno, pero esa la podemos hacer aquí también. Vamos a hacer al fondo. Podemos hacer esta que está aquí, está muy bien. Los personajes no existen, eso está en el papel. Y él cree que encarna, además, que él encarna, que él es ese. Salida, entradas acá, podemos hacer la entrada para acá. Y podemos cerrar, podríamos cerrar por aquí, en este plano. Ponemos una... Y míralo, míralo, parece un pavo real. Va, estoy ocupado. ¡Que estoy ocupado! ¡Estoy ocupado! ¡Por favor! ¡No respetan el trabajo! ¿Es que usted realmente existe? ¿Estás pensando que vives la realidad? ¿Que tú eres la realidad? ¡No la conoces! ¡No la conoces! Sí, estoy de acuerdo. Quiero decirte que esto no es precisamente la realidad. La realidad no está. Lo que hay es una gran película, esto es una ficción, y es un territorio del arte. Quizá ese es su lugar, producir unos universos o unos pluriuniversos donde la vida va a transitar en una ficción, y ahora dije la vida, y ahora tú crees que vuelvo a pensar en la realidad. ¿Qué real la vida? ¿De qué vas a hablar real la vida? Cuando te sientas, pones el culo allí y crees que acá tenemos que resolver todo. Y bueno, sí, vuelvo a pensar en la realidad, pero una realidad que se me mueve, una realidad que me pertenece para jugar con ella. Y eso es lo que hace el arte, jugar con la realidad y convertirla en lo que se le antoje. Y por eso hacemos lo que nos dé la gana, así te moleste o así esperes algo distinto. Pero eso es el arte, por eso existimos, quizá. A lo mejor todo también es ficción y a lo mejor esto no es más que un verdadero sueño. ¿Ves? Pues,